jugó en contra ya de habrá Perú, conocido de antes, Dinamarca, pues en entonces se el hubiera inicio trabajado del esa Mundial parte de qué hacer para tras Perú. una derrota, ¿no? Ahora se está trabajando justamente Chucha fue esa la que parte pasó para. ahora, que Contrarreloj. exactamente, pero probabilidad. Ahora tienen una cuestión, cuando le hacen el gol a Perú, normalmente otro equipo se cae, que no tenga ese nivel de Alemania, todo. Este equipo reaccionó al revés, eso fue impresionante, a mí me, o sea, me alegró de que yo dije, pum, me hicieron el gol, yo me caí, yo también todo, nada, Perú que le siguió quitando la pelota, siguió llegando al otro lado, siguió jugando al fútbol. Esa es una cualidad que tiene Paolo Guerrero, aun cuando meta gol no celebra con triunfalismo, sino celebra con rabia, como diciendo, esto no es suficiente, claro, nunca va a ser suficiente. Pero eso es bonito en todo el grupo, en todo el grupo es bonito porque siguen luchando, tienen algo que hace años faltaba acá en el Perú y estos chicos lo han demostrado. Germán, otro comentario que le escuchaba a mi esposo, yo siempre me refiero a los que sí conocen de fútbol, decía, los chicos, ¿por qué no patean con decisión? Yeah. O sea, ¿por qué los pases los hacen como medios temerosos? Yeah. ¿Tú viste eso? Bueno, entonces Dinamarca es un desastre porque sus pases los hizo horrible. Argentina fue espantoso. Okay. Ojo que hay dos cosas ahora que han cambiado mucho el fútbol. Las canchas las mojan sí, un montón. ¿Por qué mojan la cancha? No sé, para que sea más rápida la pelota. Yo no entiendo eso. Y las pelotas son más livianas. O sea, entonces te cuesta un poco porque haces así, se va. Ya. Tienes que medirte un poco. O sea, es que eso la FIFA no jugó nunca, casi digo una cosa ahí, ¿verdad? Nunca han jugado al fútbol. Entonces no saben lo que es estar en una cancha. Y yo creo que esas cosas están yendo en contra del buen fútbol. Están beneficiando a los claro, que tienes marcan que medir mucho. Tu fuerza. Claro, exacto, porque si no sale muy rápido. A Cueva le pasa eso justamente, fíjate, cuando pone el pie izquierdo, se le resbala un poco el pie izquierdo. Cuando tu pie de apoyo, cuando tú pateas una pelota, tu pie de apoyo es el que tiene que estar fijo y apuntando hacia un lado. Ese te va a dar la derecha. Cuando él pone el pie, él resbala el pie y ahí se levanta la pelota. Por eso deben de hacer, así como reclamaron por Guerrero, creo que debemos reclamar a que las canchas tienen que ser para jugar buen fútbol. Y así todo Perú hizo buen fútbol. ¿Cuánto te demoró a ti, cuánto te tomaba a ti recuperarte de una derrota? ¿Cuánto le tomaba a tu equipo cuando fuiste seleccionado recuperarte de una derrota como la que... Yo te pongo, para nosotros fue una derrota jugar con Camerún y empatar 0-0, porque es el débil del grupo. Y fuimos contra Italia y lo pasamos por encima. Ok, pero o sales sea, con el cuchillo. No, tiene claro. Es un mundial, O sea, la gente cree no que esto es. La gente ve la televisión, ve a Perú y cree que es. Ah, ya, el campeonato nacional. No, es un mundial. Estamos en la élite del fútbol mundial, teniendo un fútbol muy malo en el Perú. O sea, ojo que también ese es un mérito enorme. Claro. Claro, eso es un mérito. Para jugar, jugadores han tenido que recuperar. Ya te conté que Avícola no tiene equipo, cuántos no tienen equipo. Entonces, tenemos que comenzar a ver todo eso, todo lo que está detrás de este equipo. 36 años sin clasificar, con un campeonato que no es bueno, con jugadores que han tenido que recuperar para estar en una selección. Y pero estamos ahí en un nivel que nos va a permitir enfrentar, y además con la rabia de no haber conseguido el resultado que queríamos con Dinamarca, enfrentarnos a Francia. Eso es lo que más te duele. Haber jugado tan bien y no haber ganado. Exacto, qué rabia, entonces que se vayan con esa rabia, porque esa tiene que ser la actitud, salir ese es el motor. A matar. Ya, exacto. Ese es el motor. Ese es el